Buenas noches, Iglesia amada. No quería despedir este año sin darte gracias por tu fidelidad, por tu constancia, por los momentos buenos, agradables, por tu servicio, las cosas lindas que hemos vivido en este lugar. Dios ha sido espectacularmente muy bueno con nosotros. Todos sabemos que cada cosa que estamos haciendo ha estado marcada por la presencia del Espíritu Santo. Creo que ese es el mayor regocijo frente a todos los problemas, todas las adversidades, todas las decepciones que hemos estado viviendo en este 2021. A mi juicio, creo que nos están esperando cosas grandiosas. Hablaba por teléfono con alguien y le decía, cuando el enemigo ha estado ahí intentando estropear las cosas lindas que Dios está haciendo con nosotros, esa es la señal profunda de que algo muy grandioso, muy espectacular nos está esperando para este próximo 2022. Todas las pruebas, todas las batallas, todas las enfermedades, toda la persecución, todas las traiciones no han sido sino para fortalecer nuestro carácter, para mostrar de una u otra manera ese compromiso de Dios al lado de su iglesia amada. Levántate, iglesia, sonríele al nuevo año, ven y ocupa tu lugar de vuelta. Es el, pienso, el tiempo, la temporada en que te vas a levantar, en que las oraciones van a ser contestadas. Gracias, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por estar al lado de este humilde servidor. Gracias por ser parte de la esposa. Gracias de todo corazón. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos de tenerte en la congregación, de ver tu fidelidad. Estoy muy alegre y muy expectante de las cosas preciosas que sin lugar a dudas Dios va a hacer sobre tu vida en este próximo 2022. Bendiciones abundantes sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Que Dios te expanda como nunca antes. Tengo esa expectativa. Hay bendición sobre ti y sobre los tuyos, sobre tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé bendecido. Amén.